Gracias, presidente. Buenos días. El pasado 29 de octubre hubo en Barcelona, concretamente en el Nou Barris, el desahucio de una familia con tres niños, uno de ellos de meses. Fue un desahucio media hora antes del toque de queda. Y es que en el último mes en Barcelona ha habido más de 800 desahucios. De hecho, hay incluso una etiqueta en el Twitter que habla de zona de guerra. Los desahucios son una situación indeseable para cualquier persona. Creo que convendríamos aquí, incluso con las diferencias ideológicas que tenemos en esta Cámara, que los desahucios son una situación indeseable. Pero en situación de pandemia, en medio del COVID, la gravedad aumenta y los desahucios pasan a ser una cosa escandalosa, una cosa que tira a la gente a una situación de absoluta indefensión. Y es que los datos del Consejo General del Poder Judicial dan miedo. En 2019 hubo más de 54.000 desahucios en todo el Estado español y el 68% de estos eran de alquileres. Y estos datos no son, digamos, producto de magia, son producto de políticas públicas concretas. Fíjense, a partir de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que prohibió las cláusulas suelo, bajaron considerablemente, casi 50%, los desahucios de ejecución hipotecaria. Y en cambio, a partir de las políticas que hizo el PSOE en 2012, unas políticas vinculadas a la ley, a la LAU, subieron los desahucios de alquiler, se multiplicaron. Y de hecho, entre 2012 y 2018 no paraban de aumentar los desahucios y, curiosamente, no paraban de disminuir las inversiones en vivienda de protección oficial. De hecho, ahora mismo solo un 1,5% de la vivienda es de protección oficial. ¿Qué pasa? ¿Que faltan casas? No, sobran rentistas. Sobra gente que no trabaja, que vive de las rentas. Fíjense, la Sareb y los fondos de inversión acumulan muchísimas viviendas. ¿Y saben qué? La mayoría de esas viviendas antes eran de familias a las que han echado. ¿Qué pasa? ¿Que faltan casas? Vuelvo a preguntar. No, sobran multas. De hecho, el otro día el Sindicato de Inquilinas de Barcelona hizo público que a partir de las multas de la ley Mordaza les pedían más de 28.000 euros por intentar parar el desahucio de una familia que no podía parar el alquiler en una casa, curiosamente, de un fondo de inversión. ¿Qué pasa? ¿Que faltan casas? Vuelvo a preguntar. Pues no, faltan políticas públicas claras y comprometidas. Y hoy el PSOE, además con una bancada vacía, aunque se hable de vivienda y de desahucios, hoy el PSOE vota con las derechas. Vota con las derechas y se niega a comprometerse a parar los desahucios y a regular el alquiler. ¿Y saben ustedes por qué? Por dos razones fundamentales. La primera es territorial. Se niegan a que las comunidades autónomas sean pioneras en la garantía de derechos. Y esto va por Cataluña, porque tenemos una ley de regulación de alquileres y un índice propio. Y la segunda razón es que se niegan a prorrogar el real decreto que paraba los desahucios. Y esto ya es una cuestión de dinero. Imaginamos que es una cuestión de la ministra que había hasta ahora aquí, de la señora Calviño, que trabaja intensamente para la fusión de bancos. Trabaja intensamente para que los bancos no tengan que devolver los dineros del rescate, pero se niega a invertir en vivienda. Igual se piensan que esta es una moción antisistema. Pues no, la verdad es que está bastante lejos de lo que traería la CUP aquí a votar. Esto es una moción que plantea lo mismo que hacen en Berlín, por ejemplo, que es regular los alquileres y sancionar la especulación, o lo mismo que se ha hecho en Cataluña, que es regular los alquileres. Esto no es una moción de máximos, decía. De hecho, no se acerca a lo que nosotros entendemos que es el sentido común, que es sacar la vivienda del mercado privado de alquiler. Esta es una moción que entiende que la gente no puede esperar más. Más de 800 desahucios en un mes. La gente no puede esperar más. Y ayer, concretamente, Bildu, Esquerra y Podemos presentaron una enmienda para parar los desahucios en el marco de los presupuestos. Veremos qué ocurre. Les deseamos que tengan mucha más suerte que nosotras y les deseamos que esto no sea como la reforma laboral, que parece que la sacan a pasear cada vez que necesitan votos, pero luego nunca la derogan. Les deseamos
de verdad, que tengan más suerte que nosotras, porque la gente no puede esperar. Y lo dijimos la semana pasada, nos preocupa que las compañeras de Esquerra Republicana aprueben estos presupuestos con un PSOE que se niega incluso a votar una moción que dice que hay que parar los desahucios. Y termino con una reflexión. Nosotras hemos tenido que escuchar sistemáticamente que la CUP vota con la derecha. Lo hemos escuchado en el estado de alarma y lo hemos escuchado en algunos reales decretos. Pero hoy, que el Partido Socialista Obrero Español, con este título de Gobierno de Progreso, tiene la oportunidad de votar una moción para parar los desahucios y regular los alquileres, no solo no lo hace, sino que se alinea con la derecha. Se alinean con los defensores de las oligarquías, de los rentistas y toda esta gente, que es directamente responsable de esta cantidad de desahucios. Nosotras, miren, en Cataluña ya hay una ley que regula los alquileres. No teníamos por qué venir aquí a traérsela y que aquí se vote en el Congreso de los Diputados. Pero ¿saben qué pensamos? Pensamos que regular los alquileres es imprescindible para la mayoría de personas trabajadoras del Estado español. Y por eso lo traemos aquí. No porque sea un problema catalán, nosotros ya regulamos los alquileres, sino porque pensamos que las trabajadoras y los trabajadores del Estado español lo necesitan. Pero ¿saben qué? Se confirma nuestra tesis. Nuestra tesis es: los independentismos aquí traen derechos para todos y para todas, los catalanes, los vascos y los gallegos. Y ustedes, como niños pequeños, prefieren garantizar la unidad territorial de España que garantizar derechos a las clases trabajadoras del Estado español. La gente no puede esperar. Nosotras continuaremos trayendo aquí derechos y mejoras para todas las personas trabajadoras. Porque, repito, ustedes son como niños pequeños y ante la unidad de España están dispuestos a que a la gente la desahucien. Nosotros continuaremos garantizando derechos desde una perspectiva independentista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Bayuguera Balayá.